encontramos en la comunidad de Atilano 2, donde inicia nuestro operativo médico post-safra 2023. Estamos muy contentos por esta actividad, porque la esperamos con ansia, porque aquí nos consultamos los niños, los adultos, los envejecientes. Fueron a buscar en Batalla Atilano 1, vine aquí a chequearme con mi niño y me trataron muy bien. No solamente a mí, sino a todos, para ver cómo va nuestra salud. La compañía CAE por traer medicamentos, la comida, la salud de los muchachos. Muchas gracias. Nos encontramos en Cayacoa y aquí están con nosotros personalidades de la población de Topellito, Cayacoa, Nuevo Cayacoa, Mercedes y Dos Hermanos. En estos operativos, al igual que el anterior, se está trabajando en la consulta de toda la población, tanto niños, adultos, mayores, madres y sus hijos. Y además tenemos otras actividades como son vacunación contra todo el esquema de vacunación de República Dominicana con enfermedades inmunoprevenibles. También tenemos actividades relacionadas con charlas educativas a cargo del grupo Mocha, que se ha unido con nosotros en estas actividades y ha tenido la participación de nuestros promotores voluntarios y líderes que se han formado en los talleres recientemente. Y además tenemos actividades como toma de muestra para glicemia, chequeo de presión arterial, y tradicionalmente la toma y entrega de medicamentos a todos nuestros colaboradores y sus familiares. En esta jornada ha sido una jornada muy participativa, se ha integrado toda la población porque contamos con un equipo de más de 6 médicos, 5 enfermeras, todos dispuestos a colaborar junto al equipo de comunidades talleras que, como es tradición, se ha integrado de forma completa en todas estas actividades. En el día de hoy estamos realizando el operativo médico en el Ingenio CAE y Aguate San Cristóbal con las diferentes comunidades, tales como La Jagua, Pujabante, Cumba, Najayo, San José y La Escuadra. Estos operativos buscan o tienen la función de poder contribuir con la salud de los trabajadores y sus familiares como una forma de asegurar el bienestar de la familia como un elemento óptimo y fundamental en las acciones de CAE para sus trabajadores. La única empresa que tiene mayor preocupación por todos sus trabajadores y por todo lo que viven aquí son la empresa CAE. Que siempre se preocupa por nosotros porque la salud es primero. Gracias.